Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a este última película del ciclo Grandes Artistas Chilenos. Tuvimos un documental de Violeta Parra y anteriormente de Sergio Larraín. Vamos a seguir con actividades culturales, pero no más documentales. Así que muchas gracias a la gente que está en el streaming, que lo retomamos, lo habíamos dejado. Y muchas gracias a Vicente Ruiz y a Patricia Rivadeneira y a Matías, el director, por acompañarnos y compartir después la conversación que vamos a tener. Vicente Ruiz entró al CEP, como dijo alguien en Twitter hoy día, así que disfruten la función. Bueno, muchas gracias a todos por venir y especialmente gracias al CEP por la invitación a mostrar la película. Creo que el lugar es perfecto y nada, gracias a Vicente y a Patricia por haber venido, así que les pido un aplauso. Para los tres. Sí. Bueno, una de las cosas que veo acá en el CEP es el tema de la libertad. Siempre yo hice esta película porque siempre encontré a ellos dos realmente gente muy valiente. Siempre sigo mirando la película y sigo viendo cosas y que inspiran. Quiero partir con que nos cuenten un poco el contexto que pasaba en los años 80. La idea es que vayamos conversando y vayan complementando. Explican un poco la escena, qué pasaba en los 80, la expresión artística que había. Sabíamos que había censura y había represión, pero ¿por qué se juntaba este grupo? ¿Qué, en estos lugares, qué pasó? Empieza usted. Bueno, gracias. La película de Matías, ya, creo que responde bastante esa pregunta, ¿no? Porque es un periodo en que principalmente lo que pienso es como ocurre una aparición, una reaparición del cuerpo después de una desaparición que había durado como 10 años, ¿no? Y entonces, cuando aparece este cuerpo, aparece una generación de gente que estaba aislada, encerrada, ¿no? Estaba todo el mundo en sus casas y de repente empieza, o sea, para mí crear es salir al encuentro de los otros, ¿no? Y entonces yo salí de mi casa, salí para la calle y me fui encontrando con la gente una por una, no en una concentración, la fui encontrando uno a uno y se fueron estableciendo relaciones humanas, amistosas, afectivas, amorosas, de todo tipo, ¿no? Y toda esta gente venía con una propia acervo personal, agencial, digamos, único, y tenían ganas de compartirlo. Y solamente me tocó decir nomás, hagámoslo, y proponer las ideas o dar a proponer los espacios, pero es un algo que tiene que ver con la palabra nosotros, ¿no? O sea, es el encuentro con el nosotros. Dejar, como dice en la película, dejar esta soledad tan grande que había sido nuestras vidas para reunirnos y para separarnos y volver a estar solos nuevamente en este nuevo mundo que empezaba en los 90. Eso es como un poco en general. ¿Hay algo espontáneo en este, en esta tribu, en este grupo de artistas que se rebelan y se cuelan en los espacios y se escapan a la censura y a la persecución que había de parte de la de carabineros y de la, en esa época? Había toque de queda, no habían espacios públicos donde nosotros estábamos trabajando, eran espacios más bien como
entre comillas, marginales, que no había autorización para estar haciendo eso que estábamos haciendo, pero sin embargo ya había un quiebre en la dictadura después de 10, 11, 12 años, en donde esta gente joven que no pertenecía, que no estaba, que no pertenecía a algún partido político, ya no, ya era incontenible. Quiero decir que la libertad es incontenible para el ser humano. O sea, tarde o temprano en cualquier dictadura o en cualquier sí, en cualquier dictadura se va a producir una rebelión. O sea, ocurren cosas muy extrañas. El otro día di una entrevista para Palabra Pública, parece que se llama, una revista de la Universidad de Chile. Entonces me preguntaban por qué lo permitieron, por qué permitieron esto, ¿no? Entonces yo en realidad tengo una tesis bien que se me junta con el hoy día, ¿no? En el fondo lo que dice la Patricia, que ocurría, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde empezó? ¿En qué barrio? En el barrio San Martín, en el Trolley, que era un barrio que no existía, que ni para uno existía, ¿no? Antes era como, ¿qué es lo que es el barrio San Martín? Uno llegaba para allá, era como hoteles antiguos de gente muy pobre, había un poco de prostitución, estaba la cárcel, estaba los detectives, creo que todavía están, no sé. Pero era como un lugar al lado del río Mapocho, la estación Mapocho, que ya casi no existía, etc. Y entonces, yo siento que hay una relación fuerte de la regulación urbanística con la permisividad, ¿no? O sea, siento como que estamos en un mismo momento con una nueva, no sé si va a ocurrir, pero por lo menos se está hablando, hay un imaginario en relación a una constitución. Luego también toda esta crisis que ha ocurrido en el centro, en que se volvió inhabitable, en que bajaron los precios de los departamentos y que los están empezando a comprar. Y bueno, ocurrió más o menos lo mismo ahí, que en todo ese sector donde se empezó a construir nuevos edificios, donde han llegado los inmigrantes básicamente. Y esta reconstitución también del centro que está pasando de tiendas, de negocios, de oficinas, de bancos, a departamentos para gente, ¿no? Todo este reenfoque del centro de Santiago. Y entonces, ahí yo creo que hay un, pensando también en la película tuya sobre Mata Clark, en Nueva York y el Soho, etcétera, cómo estos artistas llegaron también a ese lugar que estaba botado, ¿ya? Y luego se volvió la burbuja inmobiliaria, ¿entiendes? Entonces, creo que hay una preexistencia, no es tan espontáneo, la verdad. Pero estos artistas que vienen con este olfato y que llegan a estos lugares pobres, porque, como dice Patricia, había una gran censura. De hecho, estaba prohibido reunirse y había toque de queda y entonces hacerlo era, no sé, no escucharlo. No, yo nunca lo escuché, la verdad. Lo hice nomás, estuve ahí con la gente, nunca me preocupé de nada. No estaba esta idea de lo efímero, de la performance, como reunirse, amarse y soltarse e irse, ¿entiendes? Entonces, la primera performance que es Hipólito, que habían como 1000 personas, salió el mismo día una página entera en el Mercurio invitando a la performance, ¿no? Entonces era como una cosa muy especial, ¿no? Como uno, yo, nadie, aparecía con una página entera invitando a la performance y en la noche habían como 1000 personas. Entonces era como una cosa extraña, ¿no? No sé si extraña, pero siento que hay una preexistencia antes en la conducta social. Bueno, la película habla mucho del performance y es un tema que a mí personalmente siempre me ha gustado. El performance no es tan fácil entenderlo. Y bueno, les pregunto un poco sobre esto del tiempo real, un poco. Esto que de fondo que entras de fondo en una transformación y entras como a un arte puro, donde de fondo el arte te empieza a guiar.
Cuéntenos un poco qué, después de tanto performance que hicieron. Bueno, pero tú sabes todo de nosotros, más que nosotros mismos. Pero que dan ganas de contarle a todos. No, yo quiero decir algo enganchándome de lo que acaba de decir Vicente. En el fondo también la performance respondía justamente a la precariedad de la circunstancia y a que no se sabía si iban a llegar o no iban a llegar los pacos, que muchas veces llegaban y te llevaban. Entonces, también era un encuentro clandestino. Se hacía una vez y después se soltaba. Entonces, también hay varias razones, creo, pero bueno, Vicente sabe, tiene la palabra sobre sus razones, pero efectivamente hay algo de eso. Sí, bueno. Y de ponerse en el límite. Y el límite era lo político, era la exigencia de la performance y las circunstancias, ¿no? Sí, bueno, unos años antes yo había estudiado en la universidad teatro, ¿no? En la Chile, estaba en la Chile, entonces tenía muchos compañeros que eran ¿cómo se llaman? Que participaban de grupos políticos, ¿no? O sea, eran militantes clandestinos, muy jóvenes. Y yo no lo era, ¿entiendes? Pero entonces tuve un mentor, mi primer mentor, yo tuve cuatro mentores, ¿no? Y entonces mi primer mentor, que fue Óscar Estuardo, y entonces él me pasó a leer un libro de Antonin Artaud, que es la tesis de la película, ¿no? Que la vida no está separada de la obra, ¿no? Entonces, cuando eso yo lo leí, gatilló en mí una gran torrente de creatividad que yo dije, estoy estudiando en esta escuela para hacer algo que no voy a hacer nunca, que es teatro. Y entonces yo quiero hacer performance. ¿De dónde salió la palabra performance? Ahí eso ya no me acuerdo, ¿no? Pero de todas maneras empezamos a hacer en los intermedios, en los recreos, en la escuela de teatro, performance, ¿no? Y entonces a estos niños... de repente la escuela de teatro de la Católica la cerraron por problemas políticos y los de las Chile se hicieron a mí y quisieron hacer un acto ahí en la universidad. Luego, por ese acto vino una gran, entre comillas, persecución, llamémoslo así, ¿no? Y nos interrogaron a varios, ¿no? Entonces, algunos, este lote clandestino, ya este grupo, y entre ellos yo, ¿no? Que era como, ¿por qué me traen, no? O sea, y entonces... ¿Te habías alejado justamente? Bueno, y entonces era por las performances, ¿no? Entonces era como, usted, ¿pero qué hace esto? ¿Qué es lo que es? El germen del caos, no sé, la anarquía que está haciendo acá, no sé qué. Y yo, bueno, me puse a discutir con el interrogador, que era de la CNI, ¿no? Y entonces ahí como que ya me la enfrenté y bueno, algunos de mis compañeros los echaron. No solo los echaron de la escuela, los echaron de toda la educación universitaria. No podían estudiar en ninguna parte, ¿no? Otros los suspendieron y a mí yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Yo nunca voy a hacer esto y me fui, ¿ya? Pero sin embargo fui a dar los exámenes a fin de año y aparecí con todas puras nota 1, así. Yo tenía las mejores notas, ¿no? Cuando... Como alumno tenía las mejores notas porque hacía dos pruebas, ¿no? Hacía una para sacarme la buena nota y otra a mi gusto, ¿no? Entonces los profesores como que me dejaban hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, de ahí, de este hacer performance, me fui a desarrollar un proyecto de estudio, ¿no? O sea, porque igual a mí, o sea, soy intuitivo, pero también... Me interesa mucho la metodología, siempre para todos, cuál es el método, cómo nos proponemos, cómo nos organizamos, cómo coordinamos, cuál es la tesis, etc., ¿no? Y entonces, en ese sentido, fuimos armando algo que era estético, que era artístico, ¿no? O sea, se volvía político porque lo que estaba ocurriendo era político, ¿no? Las circunstancias. Las circunstancias eran realmente políticas, las luchas de los poderes, ¿no? Que las vemos hasta hoy día, ¿no? Entonces, pero mi propuesta era a partir de
¿cómo el arte escénico puede, o el arte del cuerpo puede no ser teatro? Eso era como, ¿cómo no somos teatro? ¿Cómo no hacemos teatro? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? No teatro, no momento, encuentro, performance. Perfecto. Bueno, si quieren hacer preguntas también pueden ir levantando la mano. Yo también te quería preguntar un poco, ¿cómo ven un poco las similitudes del día de hoy con lo que pasó un poco el estallido versus un poco lo que pasaba en los 80? ¿Cómo ustedes que han estado en los dos periodos? Patricia. ¿Te refieres como...? No, en expresiones artísticas. El artístico. Un poco lo que... Bueno, como las tesis, un poco como gente claro, que... Claro, sí, creo que... la rabia es un buen motor para la creación. Es un buen motor para la creatividad. Y la juventud, por supuesto, necesita encontrar su lucha. Yo creo que es muy diferente porque... Hoy hay una gran academia para los jóvenes, o sea, hay una posibilidad académica enorme. Los jóvenes en Chile han tenido, hay otra forma de comunicarse, hay otra forma de interactuar. Nosotros, digamos, teníamos mucho menos recursos. No sé qué afinidades veo, no lo había pensado. Pero sí, creo que esas dos cosas que te digo responden. El arrojo, cuando no le temes a la muerte, porque eso también estaba ahí en ese momento en nosotros. Hay algo del cuerpo de los jóvenes que... quiere ser héroe. Y el héroe es alguien que está dispuesto a morir por lo que cree. Y creo que eso sí estaba en nosotros, o sea, por una parte como una, si quieres, una valentía, que es la palabra que usaste al inicio, pero un arrojo y una valentía que vienen de algo tan profundo que no está meditado, es algo inevitable, es una pulsión, que es la pulsión de la libertad. Y tiene mucho que ver con, ¿no?, con el tánatos y el eros, y eso es motor de todos los artistas y de los jóvenes, por supuesto, y eso también está en el estallido, sí, sin duda. Bueno, varias cosas, ¿no? La pulsión, número uno, ya que es una constante siempre, esta fuerza que el arte es inevitable, ¿no? O sea, eso es como, no puedes decirte que no, o si no, ya te mueres, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo veo también... cuando hicimos la performance del museo, eso determinó casi 30 años la estética de la performance en este país, ¿no? En el sentido de que casi siempre la performance era con banderas, con cruces, con una mezcla rara, cadenas, no sé, trajes de monja, etcétera, ¿no? Y entonces eso fue como algo bien duradero, ¿no? Duró mucho, ¿ya? Sin embargo, yo creo que hoy día esta gente, por nombrar tres grupos, nomás Cheryl Lynette, que con la llegada latinoamericana, ¿no?, o Delight Lab, esto que tiran esos textos sobre el edificio, o las tesis, ¿no?, con su performance 5.000 mujeres, que creo que es la más determinante, ¿no? Ellos, de todas maneras, no hay estudios de lo que nosotros hicimos, entonces... No están educados, digamos, no somos preexistencia directa de ellos, ¿no? Y entonces creo que, sin embargo,
compartimos el hacer, ¿no? Porque hemos estado conversando, ¿no? Entonces, no creo que ellos sean deudores de nosotros. Sin embargo, cuando lo que hicimos nosotros, que era un desplazamiento hacia el espacio marginal y que avanzó hacia Bellavista, digamos, esto fue en la calle directamente. O sea, cumple el tema de la performance, de romper el espacio, digamos, delimitante, simbólico, ¿ya? Y entonces tiene unas características realmente que para mí cumplen 100% el tema de la performance. Luego, el otro día leí una frase de Marina Abramovic, que es como la más grande performer viva, ¿no?, del planeta, ya deben haber más, pero es como en el sistema, en el mercado, y ella dice, no hacen más falta artistas, hacen más falta héroes. Eso es como lo último que está diciendo, ¿no? Y a mí eso me dejó pero perturbado de aquí hasta mañana, ¿no? O sea, ya es como, realmente me produjo una inquietud muy grande. Y también me pasa, me arranco un poquito, ¿no? Porque justo la semana pasada vine a ver la película de Violeta Parra, ¿no? Y entonces era esto de ser artista del pueblo. ¿Qué es ser artista del pueblo? No sé, yo no me siento artista del pueblo, de ningún pueblo, apenas de mí mismo, así que moví este vaso y ya así hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, pero pienso como que estos jóvenes pertenecen realmente a una época muy distinta y sin embargo las inquietudes se parecen, ¿no? O sea, sin duda que las de ellos obviamente que calzan también con esta cosa política y sin duda que son artísticas, ¿no? O sea, son estéticas, o sea, vienen de la poesía, vienen de la danza, vienen del teatro, vienen del disfraz, no sé, vienen de la preparación física, del lenguaje, del arte, etcétera, ¿no? Se juntan, van, ¿no? Vi una película de Verónica Cuense sobre el estallido. Yo nunca fui al estallido, nunca fui ahí a la calle, nunca fui ahí a la Plaza Italia. No sé por qué, pero nunca fui, porque vivo en la Avenida Italia, hasta en la esquina, ¿no? Y entonces vivía, ¿no? Y entonces, y me pasan cosas como que en realidad en esta película veía, por ejemplo, 70 mujeres tocando bronces juntos, trompetas, trombones. Nunca había visto una mujer tocando trompeta, ¿entiendes? O sea, perdonen mi ignorancia, he visto harta música contemporánea en Europa, siempre voy a los festivales, etcétera, pero nunca vi 70, 50 mujeres tocando trombones o sacando unos textos del momento espontáneo, nacido ahí, de la pulsión social, ¿no? Y entonces eso realmente yo lo encuentro maravilloso. Yo hago clases, justo este semestre hice de performance, por primera vez porque hago de danza contemporánea. Y entonces me parece como que ellos, y justo hubo un problema con una alumna, ¿no? Y entonces yo dije algo que siempre digo, ¿no? Digo, no, para mí no existen los grupos, existen los individuos, ¿no? Y entonces yo los veo a ustedes, cada uno como individuo, cada uno es algo. Me dijeron, pero no, somos un cuerpo. Y si una parte de un cuerpo se queda herida, ¿no?, el cuerpo tiene que ir a recogerlo, ¿entiendes? Y eso para mí fue realmente un aprendizaje increíble, o sea, me conmovió muchísimo y realmente, sin embargo, le dije, justamente en la mañana yo voy a dar una entrevista y había hablado de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Dije, en algún minuto perdimos eso. En algún minuto pero éramos nosotros. Lo perdimos, pues. En algún minuto se perdió el nosotros. Y se nos quedó por atrás un poquito. Y nos quedamos otra vez solos, aislados, ¿no? Nosotros por lo menos. Ya cada uno así. Pero si eso es lo, ¿no?, que dije, eso es lo que dices al final de la película. Después uno se le olvida, se confunde. Vivimos siempre llenos de contradicciones. Pero hay algo que es cierto y que se rompió en nosotros.
en Chile. Vino. Y eso es lo que vino a decir lo que pasó ahí en el estallido, ¿no? O sea, lo hay un cuerpo herido y no podemos seguir avanzando si y eso si fue lo que propuso el estallido. Somos un cuerpo, ¿no? ¿Entiende? Ese cuerpo, ¿ya? Y entonces eso me parece muy interesante, un gran aprendizaje para mí, que 30 años después, más de 30 años después, retomamos todo esto gracias a tu inquietud y tu proyecto, ¿no? Y entonces han sido 5 años de trabajo en que hemos dado vuelta a mucho. Les tengo que confesar algo increíble, pero los primeros trabajos que hicimos fueron muy intensos. Entonces, la primera vez que grabamos como 3 horas y estábamos muy entusiasmados y fuimos con Patricia. Y nos quedamos sin hablarnos un año después de esa grabación, ¿no? Un año, así quedamos en silencio cada uno, ¿no? Y entonces luego lo retomamos, pero fue realmente empezar a tomar este material, y a ver los videos y las fotos y escuchar la música y juntarnos con los viejos también que estamos hoy día, con otros, ¿no? Y que vamos a estar ahora en el museo en un par de meses más, en una gran muestra que va a haber también, que se llama Under de la Contracultura. Y quisiera volver a esa palabra, aunque no la hemos tocado, pero se habla como de la contracultura de los años 80, como si fuera algo exclusivo. La contracultura es eterna, es hoy día también, ¿no? O sea, porque hay otra forma de hacer contracultura hoy día, ¿no? Cuando un grupo decide no ser comercial, está haciendo contracultura hoy día, ¿no? Está cuando deciden trabajar de otras maneras, ¿no? A través de una olla común o hay maneras distintas de hacer teatro hoy día que no, o de juntar ropa y van y, o están en la población o deciden no ser de la televisión, etcétera, y tomar otros lenguajes, otros temas, otras maneras de hacer las cosas, son las maneras de hoy día de la contracultura. O sea, no es exclusiva de los años 80 como algo que ocurrió así, como se acabó la contracultura, los 80 y como una referencia. Creo que no, que toma distintas formas y se habla de distintas maneras, y creo que ese es el valor que los que están llegando traen también. Nuevas energías, nuevos conceptos, nuevos colores, nuevas formas. Bueno, en Chile creo que hacer cultura es ser parte de la contracultura, porque es un sector que está tan precarizado que sinceramente es difícil pensar como en arte o cultura que esté en el mercado en Chile. Son 3 o 4 personas. Sin ir más lejos, hoy veo el anuncio del Museo de Bellas Artes que va a traer una muestra de la gran Cecilia Vicuña después de la Bienal de Venecia, después de Nueva York. Ahí los chilenos la admiramos y nos dimos cuenta que Cecilia Vicuña, a quien Matías también le hizo una película, también a Cecilia Vicuña. Entonces sí. Creo que sinceramente mientras estemos en esta situación, o sea, que Chile sea tan ciego frente a sus artistas y tan snob y tan le tengamos tanto miedo a la culturalización de la población, por decirlo de alguna forma, y al arte, va a ser difícil que haya una cultura oficial, o sea, siempre va a ser contracultura. También, perdona, que quisiera destacar a Matías, porque sí, eso quería actual, mismamente sí. Yo hacer Matías tiene como varias películas muy interesantes, ¿no? Partiendo por Mata Clark, que ya es un poema en sí mismo, ¿no? Esa película, ya está la de Sergio Larraín también, que es de su productora. Está lo de Ritoque, ¿no? De los arquitectos de Ritoque, que es también todo un algo, ¿no? O sea, todo un lenguaje, ¿no? ¿Entiendes? De precursores y vanguardias. Y Cecilia Vicuña también, ¿no? ¿No? Que y de un grupo de performers también que también hicieron una muestra en el museo. Entonces creo que en ese sentido tenemos a un joven que también ha estado leyendo algo, ¿no? Y eso también va quedando, ¿no? Como una frase
que puede ser legible, ¿no? O sea, para y ahora todos. Además ha querido profundizar, creo, quizá porque nosotros Mataclar, bueno, ya no sí. está vivo, etcétera. Y está organizando esta exposición. Sí, va a haber una exposición en final de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en el Museo de Arte, que va a ser de fondo de dos lugares místicos, que es el Trolley y Matucana 19, y se van a exhibir todo lo que es artes visuales, videos, fotografía. De fondo es todo el grupo, más allá de ellos, que fueron parte, hay muchos diseñadores. Y la idea es convocar y mostrar eso un poco a la gente más joven que no estuvo. Pero hay gente muy valiosa. En verdad, un homenaje que sigue creciendo. Uh-huh. Y yo, que una pregunta que yo quería también comentar antes, que estamos en un lugar que se investiga, donde hay economistas. Y a mí personalmente me ha impactado lo economista que es Vicente. Vicente realmente... me habló del agua hace un tiempo, me habló de muchas cosas que están pasando, así que tiro un mensaje porque de verdad lee un poco. Puedo venir a clase. Lee un poco el futuro, no sé cómo, es increíble. Tiene la intuición, tiene intuiciones y las tuvo los 80 y de fondo un poco esta película es un homenaje a él, a su trabajo, eso, así que pregunta. Hola, confieso que me siento sobrepasado y avergonzado también. Sobrepasado porque esa manera de expresarse que tienen ustedes no soy capaz de entenderla todavía, así que estoy todavía en momento de digestión. Ahora, ¿por qué me siento avergonzado? Porque me considero una persona que está bastante informada de lo que pasa en Chile y en el mundo y yo no tenía idea de lo que hacían ustedes. ¿Por qué vine? Porque vine al programa que se hizo acá de Sergio Larraín y después vine a lo de Violeta Parra. Y yo dije, esto fue tan interesante, voy a ir a ver qué es esto de Vicente Ruiz. No tenía idea y ofrezco mis disculpas por eso. Mi pregunta es, esta expresión tan increíblemente original que usted nos ha mostrado ahora, ¿salió de las fronteras de Chile? ¿Esto se supo? ¿Te entrevistaron de otros países? ¿Se escribió sobre esto? ¿A quién le pregunta? Está empezando recién. Está empezando. Sí, no, bueno, yo he viajado bastante y he trabajado en otros países, he hecho residencia, he vivido en otros países y he trabajado con otros artistas. No sé si sea una manera de hacer algo fuera, ¿no? Pero he compartido con mucha gente y realmente muy interesante. Mucho más interesante que todo esto incluso, o tan interesante como esto, ¿no? Pero la verdad es que no siento que cuando uno hace algo, lo hace para algo, ¿no? O sea, uno lo hace porque es inevitable, porque no porque no te vean, no existes, ¿entiendes? O sea, si no eres visto, no significa que no has existido. Y sin embargo, hay tanto que no es visto y sin embargo existe. Claro. Y yo quiero comentar algo también, si ustedes se dan cuenta, hay muchos artistas que se han ido, desde Raúl Ruiz, voy a nombrar Bolaño, la misma Cecilia Vicuña, y la pregunta es por qué se han ido. Hay varios directores ahora, como Sebastián Lelio, hay varias gente que está trabajando fuera de Chile, y es porque Chile también no les da la oportunidad, y al final tienen que darse toda una vuelta para que realmente lo admiren, y eso no está bien. O sea, es muy interesante tu pregunta, porque la verdad que hoy mismo que estuve trabajando con artistas jóvenes, hay como una especie de mito urbano alrededor de la figura de Vicente, de lo que se hizo en esos años, y de ese grupo de artistas. Hay algunos que lograron una cierta notoriedad en Chile o en el extranjero, como el mismo Jorge González, que está ahí con nosotros trabajando, Los Prisioneros, en fin. Pero creo que hacia donde va Matías es que, y lo que está diciendo este trabajo de rescate, es como una especie de rescate de un patrimonio vivo, es que
por las mismas circunstancias de la dictadura y por lo que vino después, por cuando hicimos la performance del Museo de Bellas Artes, que ya era en una época de democracia, nosotros nos separamos y fuimos de alguna forma desactivados. ¿Me explico lo que te quiero decir? Y Vicente, que sí fue invitado a vivir afuera por motivos personales, que podría ya o no contar, decidió quedarse en Chile. Pero la mayoría de los artistas de su rango, de su arrojo, que son vanguardistas, precursores y que tienen como una vocación en el ámbito de la experimentación, no se quedan en Chile. No lo hizo Raúl Ruiz, no lo hizo la propia Cecilia Vicuña, que acabamos de nombrar, no lo hizo Mata, que nunca más volvió a Chile. No lo hizo Alejandro Jodorowsky, porque aquí en Chile no hay cómo. No hay cómo. No hay cómo. No hay cómo. Pero... No hay cómo. No hay espacio y no hay tampoco apoyos para ese tipo de experimentación. No digo que no hayan habido, porque sí han habido, pero bueno, son caminos complejos. Sí, pero parece que usted preguntó lo mismo la semana pasada en la película Violeta Parra, ¿no? Porque se habló esto mismo, ¿no? Como estaba Ángel, de que en el fondo que se decía que Violeta Parra era como un fenómeno nuestro solamente, ¿no? Y que era como en México, para un mexicano, ¿quién es Violeta Parra? O sea, como... No sé, para un, qué sé yo, para un brasileño, ¿quién es Violeta Parra? Y para nosotros es como Violeta Parra, yo creo, me carga la más, el más, pero, o sea, es que Violeta Parra es como, no sé, la vanguardia viva, no sé, es como el adelantarse al futuro, ¿no? ¿Entiende la profundidad? Justamente de ahí me viene esto del artista del pueblo, ¿no? Y entonces, aún Violeta Parra culturas. No es internacional. Violeta Parra, que es como Chile mismo, ¿no? Claro, y hay distintos espacios y nichos culturales para públicos diferentes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y Violeta apunta a un tipo de... Y Sergio Larraín a otro. Son... ¿ah? Pero en realidad pensamos que Violeta Parra escribiendo Gracias a la Vida, ay, voy a hacer esta cancioncita para que me lleven de gira. No creo. Ah, no, no, o sea... pero aquí no estamos hablando de eso. No, 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 claro. Lo digo por ti, lo digo por el comentario sobre de la trascendencia. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué haces? ¿Amas o trasciendes? No sé, esa es una pregunta. ¿Amas o trasciendes? Son cosas... interesante, ¿no? Como pregunta. Hola, yo soy actriz. Los años que ustedes están haciendo ese trabajo de performance, yo estaba como en segundo año de la escuela de teatro. Por eso tengo como algunas luces de lo que hacían. Iba a Matucana 100 y a esos lugares, los miraba ahí por el rabillo de la puerta. Pensaba en el trabajo que hicieron al comienzo, porque después fueron obras reales, obras con texto, sí, claro. Pero lo que hacían al comienzo, cuando se juntaban a ensayar, que decían que ensayaban todos los días y no podían parar de ensayar, sí. Me parece increíble la emoción que tienen que haber sentido, la necesidad de juntarse a esto. Yo vi todo el tiempo, claro, una historia política todo el rato arriba del escenario, las primeras... performance que estaban haciendo, vi la tortura todo el rato, la sangre que corría en Chile, siento que sin querer darse cuenta que lo estaban haciendo todo el rato, vi como lo que decía la Patricia de acerca de la rabia, la desesperación por contarle a la gente lo que estaba pasando en nuestro país en esa época, vi como dolor, barbaridad. Ahora, lo que yo percibí ahí en ese trabajo de ustedes, volviendo como al trabajo, cuando se juntaban ustedes a hacer trabajo de mesa, digamos que uno hace un poco cuando trabaja en teatro, este colectivo que hacían, ¿cómo eran los ensayos?
¿Cómo eran los temas? ¿Cómo alguien era una lluvia de ideas para armar las performances? ¿Cómo lo hacían? Tú como director preguntabas qué sientes, qué estás sintiendo, qué está ocurriendo en Chile. Obviamente era muy espontáneo. Y lo otro que para que me corresponde quería decir que cuando se apareció en primera plana en el Mercurio todo lo que habían hecho, o sea que efectivamente lo que habías dicho tú, que yo nunca dije lo que estaba haciendo. Y nunca cacharon lo que estaba haciendo, porque si hubieran cachado lo que estaba haciendo, no creo que el Mercurio lo haya puesto en primera plana. Pero mi pregunta va a cómo se juntaban a trabajar los temas. El proceso creativo. El proceso creativo. Gracias, bueno, colega. Y le felicito, lo admiro mucho. Gracias. Gracias. Bueno, primero nos enamoramos. Ya, o sea, es lo primero que pasaba. O sea, lo primero que pasaba es que entre nosotros todos nos enamoramos y entonces ya era un acto que iba por ahí, ¿no? Ahora, como director, yo soy terrible porque se hace lo que yo digo o no se hace. Prefiero no hacerlo, ¿no? ¿Entiende? Entonces, en ese sentido, pero yo en realidad trabajo con los cuerpos, ¿no? Tengo una metodología de que es como que la persona tiene que salir, ella, ¿no? Salir y lo que va saliendo va conformando este diálogo, ¿no? Esta lectura, este encuentro de sentidos o sin sentidos también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, de esa manera, la tecnología física del entrenamiento es muy exigente, ¿no? Dura horas y entonces, y es romper tu resistencia, todo lo que te niegas y te niegas y te niegas, hasta que ya, me acuerdo muy bien con Patricia cuando hicimos Antígona, que sale acá, ¿no? Que habíamos trabajado muy intensamente todo un año, ¿no? Entonces, con Jorge y todo, y hacíamos unos ejercicios que no los puedo decir porque son muy íntimos, ¿no? Entonces, todavía era el día que estábamos ahí en el Teatro Teletón para actuar, y ya era en la noche, ¿no? Y entonces estábamos como tomando café por ahí en un café y todavía no sé qué pasaba, algo que ella todavía no pasaba, Antígona, ¿no? Y a pesar de todo, como Patricia es muy valiente para trabajar, es muy concentrada y lo da todo, ¿no? No tiene miedo en ese sentido. Pero de repente, como que estábamos ahí, pasó una tensión, algo terrible. Estábamos todos así, pero con los pelos parados. Y entonces, de repente, ella empieza como, se le sale como una leona, un tigre así, y empieza a decir no sé qué, y a echar garabatos y no sé qué. Y ahí entró y salió. En el mismo día, ¿no? Y pudo hacer lo que vieron ahí, ¿no? Que era muy exigente, porque estábamos con Jorge también, que no era fácil, ¿no? Jorge González, que ya él era una performance aparte, pero Jorge es muy dócil, ¿no? Conmigo es como no sé, un gato, ¿no? ¿Entiende? Entonces, es muy obediente, un gran artista, y él realmente se transformó para ser Creonte, porque él es muy fuerte, muy fuerte. Y sin embargo hizo un ser quebrado, que el Creonte que yo hice, un Creonte que está quebrado por Antígona, ¿no? Ella lo vence, ¿no? En la performance. Y entonces, a pesar de que él la mata, ¿no? Ella se mata, pero él la lleva a eso. Y entonces era realmente una persona increíble. Me acuerdo la primera reunión que tuvimos con Jorge. Él venía, no sé, llegando a Estados Unidos o algo así. Y entonces le digo, mira, quiero la primera parte que haya como una introducción musical, coreográfica, no sé qué, con un cuarteto de cuerda de Beethoven, donde hubiera un video donde estuviera destruyéndose el arte, porque pasaba recién lo de Irak, estaba pasando recién lo de Irak, ¿no? En el 90. Entonces se habían destruido muchas obras de arte, ¿no? Se habían saqueado los museos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero hacer algo, no sé, bueno, le hablé, bueno, llegó al otro día a las 7 de la mañana con la obra hecha, con el cuarteto de cuerdas,
cuadrafónico. Deconstruido, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a ese nivel es como se trabajaba, ¿no? Entonces, yo creo como que hay una posesión de los cuerpos y eso es lo que yo trabajo a través de este método, que en realidad es un método, o sea, son ejercicios de respiración, etcétera, ¿no? No son para nada cosas de otro mundo, pero tienen su secreto, ¿no? Así, ¿estamos? Bueno, nada, muchas gracias. ¿Falta una pregunta cortita? Allá hay alguien, ¿no? Que una pregunta. Maravilloso lo que estamos viviendo con ustedes ahí. Y quiero contar una cuestión personal muy chiquitita. Yo cuando tenía 19 años, conocí, andaba caminando, me había ido a estudiar, estaba en Nueva York, entré a una, ¿cómo se llama?, galería de arte, y de repente no entendía nada, pero era algo absolutamente magistral lo que estaba viendo. Y me acerco a una niña que era la que muy, muy coqueta, que estaba ahí. Pero en ese minuto, la Quinta Avenida, donde estaba esta cuestión, era como Providencia hace 50 años, o hace 20 años atrás. No te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. No habían, y había muchas galerías chicas y cosas así. Y entonces, y le digo a esta señora, a esta niña, le digo, ¿qué es esto? Entonces me dice, mire, hay un señor Rufino Tamayo que expone con Picasso. Y él hizo esto, un mexicano, ella no entendía mucho. Entonces yo estaba absolutamente conmovido con esta obra y vuelvo. Me dice, pero él es muy amable, usted puede conversar con él el día que quiera, digamos, llega a tal hora, qué sé yo. Y fui 2, 3, 4, 5 días después, ya ni me acuerdo. Y él estaba muy ocupado con más personas y yo me iba yendo. Después de estar harto rato en la galería, dije, bueno, voy a volver otro día. Y él me dice, me hace una seña para que, ¿usted quién es?, me dice. Entonces, no sé, soy un chileno, estoy estudiando aquí, soy un economista. ¿Y qué hace un economista aquí?, me dice. Entonces, inmediatamente nos pusimos a conversar y me dijo, ya, véngase a almorzar conmigo. Nos hicimos amigos y me llevó a México. Y cuando yo llegué a México, no podía creer lo mexicano que era México. Y se me produjo una angustia infinita, digamos, ¿eh? Porque que aquí nadie sepa quién es la Violeta Parra es una cuestión increíble. Bueno, yo hice una serie de compromisos con él, ¿eh?, que todavía no he terminado de honrar, ¿eh?, pero le eduqué 15 años a una cuestión que se llamó Arte Pro Nobis, ¿eh?, que era un editor de arte, básicamente grabado, para que los chilenos pudieran acceder a obras, ¿eh? Entonces, dado este lujo de cosas que ustedes están haciendo, me gustaría pedirles de que por favor las pongan ultra, ultra disponibles en YouTube, ¿eh?, para que efectivamente uno pueda irlo pasando de mano en mano. Y además le voy a pedir a don Matías que me atienda uno de estos días, porque hay un proyecto que es parte de mi compromiso con Rufino Tamayo, ¿eh?, que lo podamos conversar. Bueno. Eso. Y los felicito realmente. Bueno, gracias. Quiero decir que gran parte de este material es gracias a un acopio que hizo Enzo Blonder, que dirigió, que grabó casi todas las cosas, ¿ya? 30 años de juntar y digitalizar y todo, ¿ya? Y entonces hay 3 trabajos que él hizo que están disponibles en el Museo de la Memoria, que se llaman Performer 1, 2 y 3, y son gratuitos. Sí. Y que el año pasado fueron el material más visto del museo, ¿ya? Y luego también en el archivos DAC, archivo DAC, 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 también están disponibles, ¿sí?, muchas de estas cosas, ¿no? La película no, porque tiene que esperar un rato, pero... Sí. pero No, eso hay que hablar aquí con el CEP, ¿ya? El CEP, la conversación está... Los dueños de casa, ¿no? Así ya, eso no. Convídenos después un video de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.